Muy buenas gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y el día, bueno, el video anterior conseguimos estas tres cartas, que en realidad solamente fueron dos. Bueno, aumentando con esta que nos la dio este Odión, hace un total de 872 cartas. Eso equivale a un total de 85%. Estamos ya tan cerca de las 900 cartas, hermanos, que el día de hoy vamos a pelear contra Marik. Tengo un problema y se llama que no me acuerdo si ya peleé con Sparrowa. Así que espero que no, la verdad. Espero que no haya peleado con Sparrowa. Según yo, solamente he peleado con Lumis y Umbra, el cual también me dio bastante. Me dio como 5 cartas, 6 cartas. No sé si es normal o simplemente yo tengo muchísima mala suerte. Así que, a ver. Igual y este no, creo que no fue el mejor mazo. Es que contra Marik viene estupendamente este mazo, pero contra Sparrowa y Lumis y Umbra creo que no viene para nada bien, por la sencilla razón de que tienen muchas cartas ellos de para poner. Bueno, a veces, luego también se medio mensan y ganamos más fácil. El problema es su trampa, ya saben. Si ponen un cilindro mágico o demás, estamos prácticamente medio muertos, por no decir muertos. Pero lo que nos acaba de salvar la vida es aquí el doble Gilasaurus, porque después nos... si es un negar ataque también la vamos a sufrir. Pero miren, hacemos esto para acá. Después todavía colocamos a nuestro gusanito. Equipamos al gusanito. Lo hacemos mamadísimo. Y atacamos primero con su gigante de piedra. Después atacamos con el Gilasaurus. Genial, pues quién sabe qué cosa tenga ahí. Pero no me la juego a que sea un cilindro mágico. Y listo, hermanos. ¡Qué veloz! ¡Qué velocidad, hermanos! Ni el Francesco Virgolini hace esto. Muy bien, vamos con el segundo encuentro. El segundo oponente. Más que segundo encuentro, segundo oponente. Este Lumis y Umbra, que... no sé, sigo insistiendo que tal vez me faltó pelear un poco más con Lumis y Umbra, porque les digo que me dieron muy poquitas cartas. Me dieron como 5 cartas, cuando normalmente me dan como 10, les digo un promedio. Así que, a ver, Lumis y Umbra. Este brother, bueno, también, aparte que no he peleado muchas veces con él, no me he invocado a su ritual. Pero ya conseguimos su ritual, hermanos. Su ritual ya la conseguimos. Por si no han visto, no lo han visto el video, tenemos ya video específico de dónde encontrar su ritual, que es la más mamadísima que hay en todo el juego, con 3200 de ataque, superando al Black Soldier Luster o a ese brother. La verdad es que increíble, totalmente increíble. A ver, tenemos al oso. Voy a traer otra rata y después creo que voy a traer al rinoceronte. En realidad no sé si traer al rinoceronte. Ah, no, olvídalo. Estaba pensando en su carta esa que me disminuye 700 mi monstruo de ataque. Pero ya tengo un Royal Decree, así que ya no importa mucho. Así que traemos al campo al rinoceronte. Más que nada porque tenemos ahí la carta de equipo. Si no la tuviésemos, traemos otra rata y... y que sea lo que Diosito quiera. Así que equipamos a nuestra carta. Claro que yes. Y colocamos al nuestro... a nuestro castigo. Iba a decir escarabajo, pero no, no es ningún escarabajo. Es un caracol. Caracol... como caracol evolucionado, ¿no? Porque este brother sí está afuera y todo el pedo y ya está. Toca la flauta. O quién sabe qué carajo sea. Pero bueno, atacamos a este porque tiene más defensa. Más daño. Y prácticamente, sin el prácticamente, podríamos estarle ganando ya en el siguiente turno. Vamos a ver. ¿Por qué creo que ese tiene 800 de defensa?
O 400. No sé, pero tiene poquita. Vamos a hacerle buen daño con el rinoceronte. Uff. Sumado con esa... con esta nueva carta. La verdad es que viene increíble. Sí, ya le ganamos, hermanos. Ya le ganamos. Sí, ya le gana. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Listo. Pues los caracoles nuevamente, el MVP. Y ahora sí, vamos contra el Marik. No el Pepe. El Marik. A ver, de momento la verdad es que no se está complicando nada. Ese también, son bastante facilitos el... el Sparrow y la Omisiombra. El difícil en teoría, es Marik. Pero ya saben, llega un punto en donde de repente un sujeto se pone rebelde. Y lo, de repente los demás se ponen bien fáciles. Vamos a ver qué tal nos va aquí en este caso. A ver, genial. Siempre que tengamos un Royal Decre en la mano, es como que símbolo de casi victoria. No lo voy a poner porque tiene tifones místicos. Y sinceramente no quiero poner un hacha como bait del tifón. La verdad. Así que prefiero que mate ahí a la mamá osa. Ajá. Y con este ya traemos a otra mamá osa. Y con este le vamos a equipar la hacha. Con la Harpy le destruimos su carta. Y si destruye, que destruya la hacha. Ah, mira, dos hachas. Genial. Pues esto nos viene increíble, hermanos, la verdad. Ah, mira, pues era un tifón lo que tenía ahí. Qué descarado eres, hermano. Entonces ahora sí ponemos nuestro Royal Decre. Activamos nuestra hacha. Creo que no se la voy a activar, no se la voy a equipar al mismo. Por si vuelve a activar un hoyo, ahora que lo pienso, tal vez sí debería, porque tiene cartas de 2400, de 1800. Igual y me tiene un problemón. En mi mente estaba genial, pero creo que después ya no tanto. Pero de todas maneras, por si no llega a pasar, tenemos ya el caracol ahí que va a atacar directamente con 1700. Y eso siempre viene bien, muy bien. Sí, miren, 1700 más los 300 del otro lugar van a ser 2000. En efecto, sí, hermanos. Correcto. Ojalá sea un cucaracho lo que tenga ahí. La verdad. Porque así nos va a facilitar. Creo que es la parte más bonita del mazo. Ignoramos a sus monstruos y los atacamos tranquilamente. Listo, ahora solamente nos esperamos al siguiente turno, hermanos. Y nos vamos a congratular con esta primera victoria del video. Eso sí, hermanos, no tengo tampoco idea de qué carajo nos puede brindar aquí Marik. Pero vámonos a ir por... nos vamos a ir por Ra o Slifer. Con Obelisco ahora lo vamos a dejar para el último. A ver, primero vamos a sacar con el caracol. No lo sé. Ra o Slifer. Obelisco lo vamos a dejar para el último, les digo. Ra o Slifer. No sé si sea como su hermano, el Yami Murray. Que, por ejemplo, con Yami Murray la mayoría de cartas se consigue en Ra. Bastante raro. La mayoría se consiguen en Slifer. Pero con él las conseguimos en Ra. Así que vamos por Ra. ¿Por qué no? Vamos a ver qué nos puede brindar el Marik. Hermanos, conseguimos una bestia. Segundo encuentro, segunda partida del día de hoy, hermanos. Vamos a colocar primero la carta de equipo. Porque, bueno, lo bueno, ¿no? De esas cartas de equipo es que las podemos, o sea, pagando 500 puntos de vida, se regresan al top del mazo. Es que no sé por qué tal presentimiento de que este brother tiene tifón místico también. Me da esa pequeña sensación. Pero si no, por mí mejor. Así que con este vamos a traer al otro tomato. El otro tomato ya está en la mano.
A ver, ahora no puso trampas. Qué bueno, en el anterior. En el anterior este match. No puso trampa. A lo mejor era una carta de aquí. El típico pendiente negro. Que no activan, claro. Y qué bueno, lo agradezco. Porque es que si no, no manches. Estarán, que imagines si jugaran bien los bots de las máquinas aquí de los duelos de estos sujetos. Si jugaran bien los bots aquí de los sujetos, de todas las estos duelistas, de los enemigos, la verdad es que estaría difícil ganarles, porque, o sea, pensándolo bien, sus mazos luego están aquí, o sea, unos que otros la verdad es que sí están bien nefastos, bien horribles, bien cochinos, pero otros sí están bien hechos. Y de repente imagínense que le salieran sus cartas de equipo y todo acá bien potente, estaríamos bien muertos. No me daría tanto el lujo de andar cambio y cambio de mazo, porque pues no me darían una rastriza. O sea, si de por sí algunos se ponen bien rejegos y me terminan ganando luego bien fácil, ahora imagínense con ese tipo de situación donde si sí jueguen bien. No, hombre, estaría tremendo. A ver, el Lumisiumbra, este brother. ¿Qué nos vas a ofrecer? Bueno, en realidad no nos va a ofrecer nada, pero conseguimos como la fusión. Es que no es como una fusión, o sea, es una especie de fusión, pero no llega a ser fusión. Es media rara la carta. A ver, aquí tenemos un problema y se llama trampa. Si no me le soy, él también tiene ruinas. Así que, demonios. Podemos ganarle. La verdad es que podemos ganarle de un solo turno. Pero si es su ruina, vamos a perder. Pero si no es, vamos a ganar. ¿Me la juego? No me la juego. ¿Me la juego? No me la juego. Ahí vamos a equiparlo. Si pierdo, ya ni modo. La voy a equipar a su carta, porque si es, les digo, si es una ruina, pues que destruya su monstruo y no el mío. Pero si no es, pues simplemente me deja atacar y listo. Es que dijo, voy a equipar a mi tomato. Sí, pero si activa su ruina, voy a hacer mi tomato y después su carta se va a quedar ahí y ahí, ¿no? Pero my god, le ganamos a Lumisiumbra de un solo turno. Totalmente unbelievable. Con este mazo, al menos con este mazo, es bastante raro que llegue a salir ese tipo de combos. Un angelito, mis super cartas de equipo, uff. Joyita. ¡Ostras! Si hablo de joyitas, ahora imagínense esta mano. Imagínense. Y me voy a enojar si sale con su pinche carta que dice: cada jugador debe de descartar sus cartas. Chinga tu madre. Bueno, en realidad no creo que ganes. Ay, Dios, acaba de activar tres cartas. No, hombre, donde le salga esa carta, me voy a emputar, de verdad. A ver. Tengo miedo, hermanos. Tengo miedo. A ver, vamos con el Ouchi. Sus Solemn Wishes. Bueno. Ok, un Magic Jammer. Bueno, no importa. Tengo otra hacha de la desesperación. Así que activamos nuevamente. Activamos nuestra otra hachita. Y creo que me voy a guardar. Ah, mira que puedo atacar directamente. Se me había olvidado. Voy a colocar el ángel por el que dirá, ¿no? No voy a hacer que se active la carta que les digo y me vaya a hacer un destrozo inhumano. A ver, Marik. Genial. La Harpy. Ojalá sea cucaracha lo que tenga ahí en la mano.
bueno, en la mano, ahí en el otro apartado. Lo vamos a averiguar en este preciso momento. Ojalá sea cucaracho. ¿Se le hace a cucaracho? Ah, no, era una ciberjarra. Pues mejor aún. Oh, si no pasa nada, para el siguiente gano, hermanos. Para el siguiente gano, qué emoción. El segundo combate. Muy bien, destroza un hacha. Voy a sacrificar a la... A ver si no sale mal esto. ¡Bien! ¡Si salió bien! ¡Nos salvamos! Porque con esta activamos esto. ¡Ah! ¡Sí salió bien la jugada! Es que imagínense que... con un monstruo más mamado y después ya me iba a quedar sin monstruo y sin cochino. ¡Bien, hermanos! ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Muy bien. Vamos a agarrar a Ra. La verdad es que hace rato no me acuerdo a quién agarré. No me acuerdo si agarré a Ra o agarré a Slifer. Pero no sé por qué tengo el presentimiento de que esa carta ya la teníamos. No, si es nueva, genial. Después vemos qué hace. Pero nueva, hermanos. Muy bien. No activo nada. Y madres de un chingadazo. Nos vamos a echar al Morrick. ¡Qué bien hicimos esta partida, hermanos! Pero no sé decirme por Slifer o Ra. Creo que escogí a Ra hace rato. Vamos por Slifer. A ver si nos brinda. Otro Wall Shadow. Bueno. Bien, hermanos, pues ahora sí nos encontramos ya en el último video. Bueno, el último match, último encuentro ya de este video. Vamos a ver... nos ha dado cartas relevantes, sí. Buenas, no. La verdad. La otra carta trampa básicamente dice, si te destruyen una carta, si te destruyen una carta trampa, o una carta, vaya, que si te destruyen, por ejemplo, una carta, básicamente tú puedes, como se dice, tú puedes después destruir una carta en el campo, ¿no? También. O sea, para eso, mejor me pongo un tifón. O a menos que sean situaciones muy... A lo mejor eso es un pendiente, les digo. O sea, no sé qué tipo de trampas tenga el brother. Así que pues, mae. A ver. Tengo que equipar a mi Boss Rider. Por la sencilla razón de que luego él tiene gigantes de piedra. Tiene el Aquamador. Que son cartas de 2000 de defensa, entonces... me es necesario... El problema con mi Magic Jammer... que ya no tengo Magic Jammer... bueno, o sea, sí lo tengo, pero no tengo mano... O sea... es eso, ¿no? Si me destruye el tifón con otro tifón... Si me destruye el tifón, ahora si me destruye mi Magical Power... pues va a valer queso... pero si no... el que va a valer queso es el Sparrowba... así que a ver... Es muy curioso, sinceramente, que me den muy cartas así, o sea, de verdad. Ya, si ya me la dieron, estaría chido que pusieran, pues, que ya no me la den. Pero, ay, no, quizás por eso creo que son de los juegos más difíciles que he jugado en toda mi vida. De verdad, la de duelos que tengo que aventarme por sacar un buen video. Pues que, imagínense, llevamos dos cartas. Dos cartas para un video, o sea, viéndolo bien, parece poquito. Pero si lo vemos a la larga, uff, ya suena más bonito. El problema es eso, llegar a la larga. Ay, no quiero pensar qué voy a hacer cuando me haga falta una carta. Ni idea, hermanos, ni idea qué voy a hacer cuando me haga falta una sola carta. ¿Dónde carajos podría pelear, no? Ahí es donde voy a necesitar su ayuda.
urgentemente de la carta que me haga falta. Porque no sé, no sé, ustedes díganme. Que de repente ustedes cuando estén jugando, va a haber una carta que ustedes, ¡pum!, se las dieron así bien rápido. Y a mí no me la dieron. Así como seguramente habrá cartas que a mí me las dieron súper rápido y a ustedes no se les dan. No sé, siento que ojalá, ojalá que así pasen. Estaría tremendamente cool. Bueno, o sea, estaría chido en el sentido de que, pues, o sea, cuando ustedes me preguntan dónde conseguí, o sea, puedo decirles y así, así ustedes me pueden decir. Esa es como que mi salvación que estoy pensando. Puede salir bien o puede salir mal. A ver, de momento ya le ganamos aquí a nuestros compis, a Lumis y Umbra. Tenemos acá un cucaracho. Necesito más cartas de esas de la tumba. Para destruir las cartas. La verdad es que me vendrían muy bien. Con estos dos ya les gano, ya no es necesario poner nada más. Así que ahí está, atacamos con el cucaracho. Y terminamos con el goblin. Por ejemplo, hay una carta mágica también, creo que es continua, que dice que ningún monstruo se puede poner en defensa. Entonces, ese más combinado con ese goblin, viene súper, porque, o sea, tú atacas con 2300 y se pone en defensa. Pero como el efecto de la esa se pone en defensa, entonces inmediatamente se va a volver a poner en ataque. Entonces viene súper, la verdad. Porque es como que tienes una super carta de 2300, nada más la pones así sin sacrificio ni nada. Uf, rotísima. Rotísima. Les diría que me convence mi mano, hermanos, pero no me convence mucho, la verdad. Vamos a ver qué tanto me convence o qué tanto no me convence. Lo veremos en el próximo video. No, a ver. No voy a agarrar Slifer porque no paso de, o sea, estoy harto de que me vaya a sacar otra cosa de, híjole, ese tipo Raigeki. Tengo miedo si es la Morphing Heart, porque es que si la Morphing Heart me va a tirar mi Monster Reborn, mi Raigeki. Pero es que si pongo mi Raigeki o la otra carta, corro la posibilidad de que me la destruya con un tifón. Diablos. Es difícil jugar contra Marik. A ver, tan difícil tal vez no, porque creo que ya le gané, hermanos. Primero vamos a activar un Monster Reborn. Monster Reborn por si tiene es un Magic Jammer lo que tiene ahí. Que me lo anule el Magic Jammer y no el Raigeki. Y claro, el Raigeki, pues, vaya. Por si es otro cucaracho. O una jarra. Que es de lo más peligroso. O que me puede evitar ganar. Miren, ahí está. Y listo, ahora esperemos que no... Ojalá, a lo mejor, y eso es un pendiente negro, ¿no? ¡Ay, esto, hermanos! ¡Le hemos ganado! ¡Qué chido, la verdad! Ahí está, asesinamos al Marik. Y ahora sí, vamos con nuestro Boss Rider. Y concluimos... ¡Uf! Pensé que no estaba grabando. ¡Uf! ¡Dios! Sale tremenda partidaza, la verdad. Vamos con Ra. Vamos, un catalejo. No sé para qué quiere el catalejo, pero vamos. Muy bien, hermanos. Pues hemos llegado ya a este final de video. En donde conseguimos al muro. Bueno, el muro ya lo teníamos, ¿no? Pero recuerden que el muro. Más esta. Este brother también está bien chido, la neta. Yo ya lo había visto. No sé si ustedes, ¿no? Pero aquí está. El muro más esta cosa. Sale esta cosa. Ay, güey. Que está mamadísima de defensa, pero no de ataque. Pero me hace falta la carta fusión. Vaya, la carta especial que para invocar esta cosa. Me hace falta. Entonces, pues no se las voy a poder traer todavía. Porque esa me la da el Jammy Marik. Es una de las cartas que me hacen falta. Que he peleado con ese brother también muchas veces. Y de verdad, que no me la da. Voy a seguir jugando para que me la dé, porque me hace falta. Ya tengo las dos cartas necesarias. Y ya tengo esta. Bueno, dos cartas, son tres. Una. Esta, dos. La fusión.
y esta, en realidad son 4 cartas. Así que, hermanos, terminamos con esta bestia. Espero que les haya gustado el video. Vamos a seguir en busca de más cartitas, porque estamos muy cerca de esas 900. Así que nos vemos para el siguiente video.